Persisten las temperaturas cálidas en la mayor parte del territorio nacional, así nos informa el meteorólogo de Senaos, Alberto López. Las temperaturas cálidas van a persistir eh, en el transcurso de esta semana. Inclusive, estamos, según los análisis que hemos realizado, es probable que el día miércoles y jueves el viento cambie al este. Eso significa que nos va a ingresar un viento más cálido. Eh, y nos va a aumentar las temperaturas entre unos 37 a 38 grados centígrados aquí en el Valle de Sula. Y sumado a eso, licenciado, eh, como tenemos ese cambio de viento al este, es bastante probable que eh, nos arrastre el humo generado en Nicaragua, porque hay una eh, gran cantidad de incendios en el país vecino, Nicaragua, y todo ese humo que está en la atmósfera en el vecino país se ha arrastrado por ese viento del este y nos acumule. Así que podríamos tener. Un fin de semana con presencia de altas temperaturas y presencia de humo denso en el, en el especialmente en la región norte. Este pronóstico del tiempo con temperaturas así bastante fuertes, ¿hasta cuándo se podría extender en, la, en el periodo del año? Todo el mes de abril. Vamos a estar registrando tempera Inclusive en el mes de abril estaríamos registrando temperaturas un poco más altas de las que se nos dieron en el mes de marzo. Eh, recordemos por diferentes factores. Eh, uno, que estamos en temporada seca. Eh, los vientos son más cálidos en, en esa temporada y también hay mayor presencia de quemas controladas y quemas forestales en el territorio nacional y eso favorece a las altas temperaturas. ¿No esperaríamos lluvias por ahora? Vamos a esperar algunas precipitaciones eh, especialmente para, eh, miren, no tenemos el pronóstico específicamente qué días, pero eh, estamos observando que podríamos tener episodios de tormentas eléctricas muy fuertes. Con, con vientos huracanados entre en el, en el transcurso del mes de abril porque son lluvias tor, son tormentas térmicas por las altas temperaturas y por ahí se conjuga con un poco de humedad proveniente del Pacífico y nos genera esas tormentas recordemos licenciado que esas tormentas nos ocasionan caída de árboles eh, eh, inundaciones urbanas Inclusive algunas eh, incidencias en varios puntos del Valle del Sur. Así que muy pendientes. Este es un informe para Villavisión Noticias. Siempre junto a ti.